Hola, ¿qué tal? Boom, boom. Les habla el regalo de Dios, Cristian Moreno, el mejor de absolutamente todos. Y aunque hubo una conspiración absoluta, pero realmente, con lo primero que vamos a empezar, es a todo fuego. Los Marlins de Miami ganan gracias a Jazz Chisholm, su mejor jugador, por rato largo. Largo. Que venga el aplauso para el mejor de todos. El regalo de Dios. Muy bien, muy bien. Recuerden darnos seguimiento a través de las redes de Diamante 23 y así también en todas partes. Las cuentas personales. Dale me gusta, comenta, para que el regalo de Dios pueda compartir con ustedes, darles esa oportunidad, ese privilegio inmerecido, pero increíblemente necesario por todos y cada uno de ustedes. Hoy es lunes 8 de abril y en el tapete hay bastante. Hay el milagro absoluto de que los Marlins finalmente ganaron, de que la alita corta, si acaso apareció, aunque su promedio sigue pírrico. Y así también, muchísimo de acá hablar, hay otra patada voladora, y es que Ángel Hernández nuevamente mete la pata de forma espectacular. El sindicato de jugadores está tirando, boom, 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 otra vez, tratando de lucir como los mejores de todos. Pero lo más importante es recordar que Luis Alita Corta Raes sigue siendo exactamente lo que siempre ha sido. Un jugador unidimensional, sobrevalorado por aquellos tragabanderas que creen que él es algo cuando simplemente es un gran jugador que batea garapito atrás de segunda. Venimos a destapar todo mito posible. Y mírenlo ahí. ¡Hey! Hola Luis, saludo. Un gusto verte por aquí, aun cuando no se te está solicitando tu presencia, como quiera, te hace presente. Pero vamos a identificar, Luis, permiso. Yo sé que para ti es fácil salir por lo alita corta que eres, pero así mismo ahí, como cuando te quedas corto. Gracias. Identificamos en Diamante 23. No se mueva, ya regresamos. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso a Sin Filtro con Cristian Moreno. Contento de que la Legión se encuentre ahí, por supuesto. Vayan dejando sus comentarios, dándole me gusta, compartiendo. Venimos a todo galope con ustedes un tanto más adelante. Recuerden seguir a Diamante 23 a través de las múltiples vías en que llegamos a ustedes. Los que nos están viendo en vivo en Twitch, en Instagram, en YouTube. Un honor para ustedes por estar viéndolo a él, al regalo de Dios, el mejor de todos. Así también, por supuesto, en las distintas redes que nos estén dando seguimiento. Si está en dudas de un tema que usted diga, bueno, no está caliente ahora mismo, pero sé que eso pasó en estos días, vaya a la biblioteca de Diamante 23 en YouTube y ahí lo encontrará totalmente y puramente servido. Producción, vamos a hacer una cosa. Para que sea más fácil, hace unos días, justamente, porque específicamente fue que fue el viernes sería que León Telandino, y esto fue publicado en las redes, vamos a subirlo del Instagram para que sea más fácil que traerlo desde el YouTube, donde León Telandino estaba diciendo algo que, hey, una cantidad de mis grandes fanáticos me estuvieron diciendo, no, pero ¿cómo León te se atreve a decir eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué esto, lo otro! Hay una explicación para esto, ¿eh? Producción, vamos a buscar ese comentario que fue, me parece, el viernes, que fue compartido este video
en Instagram, donde León de Landino hablaba sobre Luis Alita Corta Raiz. Y lo vamos a traer acá precisamente a darle play para que la gente tenga chance de ver a esto y yo, por supuesto, tener un argumento de defensa a León de, porque mucha gente de la Legión me atacó justamente a León de en eso y, ojo, por supuesto, el regalo de Dios tiene una explicación perfecta para ustedes en esta situación. La producción en breve va a estar presentándolos con este video. Déjenme saber ya cuando esté listo. ¡Wow! Realmente que los Marlins, luego de un magnífico inicio de 0-9, y eso, wow, eso de verdad que merece todo elogio posible. ¿Qué clase de basura de franquicia puede estar empezando en 2024 en 0-9? De hecho, 0-11 si remontaban a lo que era la pasada temporada y eso. ¡Qué locura realmente! Los Marlins pasaron todo tipo de vergüenza durante esa racha, propio y digno de un equipito de esa naturaleza. Y qué decir, qué decir. No se debe asombrar uno cuando uno ve a los Marlins pasar todo tipo de lucha. Es algo muy natural. Cuando uno ve la composición de este equipo, todo, todo es posible. Las desgracias, por supuesto, no dejaron de suceder. Sandy Alcántara ya se sabía que no iba a estar presente. Eury Pérez, que era otra gran promesa que se esperaba, que no está presente. Cabrera sigue lesionado. Ese muchacho, esperen. Max Meyer ha lanzado decente. Él precisamente era el que lanzaba el día de ayer. Le cayeron a palos a unos Cardenales de San Luis que están en más o menos un sube y baja. Están tratando de reconstruir a la misma vez de competir. Y bueno, los milagros suceden. Miracle on Dream Street, para citar uno de los grandes milagros, por supuesto. Pero, qué barbaridad. El Alita Corta se fue de 5-4 ayer. Por supuesto, no empujó, pero absolutamente nada, cero. Porque eso es lo que es, un jugador unidimensional. ¿Quiénes se cargaron el equipo? Nick Gordon, Jazz Chisholm. 3 carreras empujadas cada uno. Señores. Justamente, y aquí vengo en defensa del buen amigo y hermano León Telandino, que el video del que hablamos justamente era una porción del show de MLB en vivo en el cual León te comentaba del supuesto, la supuesta incomodidad que pueda tener Luis Alita Corta Raiz con los Marlins ante la situación de que perdió justificadamente su arbitraje salarial, yara yara, todo eso. Ok. También el tema de que el cambio que surgió estos días, de que habría un interés durante el campo de entrenamiento en el que Alita Corta fuese incluido como parte de un paquete de cambio en el cual la figura principal era Jesús Luzardo. Y en el video, León te comentaba de que los Marlins tienen que procurar que esté contento Luis Alita Corta Raiz para que le lleve gente al estadio. Y ahí viene la parte donde voy a defender al buen hermano León de Landino. Gracias al Señor Todopoderoso, estaba en un cumpleaños más de muchos que le faltan todavía, el heredero de León de Landino. Y León justamente estaba en modo celebración. Se fue tan celebrado que hasta se le fue a decir que había algún fanático que le interesaría pagar un centavo para ir a ver al unidimensional Luis Alita Corta Raiz. La figura de ese equipo es Jazz Chisholm. Luis Alita Corta Raiz. No hay una persona en este mundo. Bueno, no voy a decir uno, pues hay excepción a todos, incluyendo ir a ver un Alita Corta, que tenga interés de ir a ver a un jugador simplemente que visito. Nadie. Cero. Absolutamente nadie. Entonces, cuando yo vi esto de León, inmediatamente, lo que recurrí fue a la conciencia. Claro, los que estuvieron sintonizando MLB en vivo en cualquiera de sus dos emisiones, ya sea la de 12 a 1
antes de Sin Filtro, en vivo, o así también la emisión de 7 a 8, pudieron darse cuenta, obviamente, que se estaba celebrando al heredero. Pero está bien, no maltratemos a Leonte por él haber dicho esto. Producción, vamos con este video donde justamente aparece Leonte diciendo la declaración antes dicha, de la cual estoy buscando defenderle completamente. Exactamente, vamos a darla. No le pudieron dar a su figura principal, su flamante campeón bate, no le pudieron dar al único hombre que te lleva, que hace, que es el estímulo para que la gente compre un boleto para ir al estadio, porque la gente en Miami no va a comprar un boleto para ver a Josh Chisholm. Sorry, no. Pero eso no existe. Todavía la gente no. En Miami, no, todavía no, ni nunca. Su muerto. No, yo no digo eso. No, yo sí, su muerto. La gente en Miami, no va a ir a comprar un boleto por Luis Arraez. Y si con Luis Arraez tú ni siquiera pudiste arreglarte para evitar ir a un arbitraje, eso te está hablando desde la organización, eso habla de la organización. Claro. Eso te dice claro. A la organización, te pone dudas. Y el pelotero se pone dudas. Entonces, sí, como hemos hablado mucho del arbitraje en estos meses de fuera de temporada. Ah, muy bien. De que en cuando llegue el arbitraje, el equipo, la función del equipo es sentarse a sacarte los trapitos sucios. Sentarte a sacarte lo malo. Claro. Para tratarte de darlo de menos. Eso es normal, eso es parte del proceso. Pero yo no veo que los Yankees se sentaron a sacarle los trapitos sucios a Juan Soto. Los Yankees cayeron con Juan Soto. Vamos, págata. Y no es porque los Yankees tengan el billete y los Marlins no. No, los Marlins tienen el billete, tenían ese millón de dólares. Los Marlins tenían que soltar ese millón de dólares y tener a Luis Arraez contento. Entonces ya, cuando ese proceso tú no lo llevas de la manera amigable de que te doy lo que creo que vales, se comienza a resquebrajar el asunto, se comienza a resquebrajar la situación. Obviamente, a mí no me puede decir nadie que Luis Arraez, así Arraez me diga, y con un crucifijo en la mano, así Luis Arraez me diga a mí con un crucifijo en la mano, hermano, yo estoy feliz en Miami. Eso es mentira. Eso es mentira. Ese hombre se quiere ir de ahí. Ese hombre sabe que ese hombre puede ser más productivo, que sus números pueden ser mucho mejores y que puede ser un mucho mejor bateador de lo que ya es en cualquier otro equipo. Bueno, y ahí lo ven precisamente. Esto fue desde la cuenta de Instagram, Diamante23. Escuchaban tanto a Jesús Aldana como Leonte Landino hablando en ese magnífico espacio que viene tanto antes de nosotros y también la emisión nocturna. En algo sí le voy a dar la razón a esto, Leonte. Absolutamente a nadie le importa jugar en los Marlins de Miami, así que en eso sí tiene la razón. Pero en lo demás, de nuevo, no me ataquen a Leonte. Leonte estaba obviamente en modo celebración, como cualquiera lo estuviese. Y justamente, justo, yo lo voy a perdonar sobre eso. Porque es que no hay forma. O sea, yo agarro a Leonte y lo llamo ahora mismo y yo sé que él capaz hasta apenado se siente porque estaba tan contento que se le zafó y dijo esto. Es que el Alita Corta Raez no le importa a nadie. De hecho, los venezolanos no van a ver a Alita Corta Raez. De hecho, cuidado, y si les regalas la boleta y no van, no solamente porque el equipo no sirve, sino porque ¿quiénes son la gente realmente? Pueden aparecer unos cuantos fanáticos ahí en las redes haciendo bulla de que ¡ay, sí! Pero mi hermano, a nadie le importa. Ya ve un tipo dando un visito atrás de segunda base. Eso no es verdad, que a nadie le importa esa vaina. Nadie. La gente, si algo, va a ver a la gente que da palo. Josh Chisholm. Y aquí digo dos cosas. No me ataquen a Leonte con lo que dijo Alita Corta. No lo ataquen. Porque él estaba celebrando el heredero. Cualquiera le pasa un desliz. Así que por favor, vamos a llevarlo suave. Le ordeno a la legión de seguidores justamente de Sin Filtro. Tenemos que tener unidad. Todo en Diamante 23 aquí trabajamos en conjunto, en mucho amor. Y eso simplemente fue un desliz para Leonte. Él está absolutamente claro, yo sé que sí, porque es un hombre fijado en lo que es la realidad de la vida. De que la lista corta con su jicito barato
Nada más le importa uno que otro fiebrú que no tiene absolutamente nada que hacer. Pero la gente va al estadio, paga una boleta para ver palo. Y eso no figura dentro de lo que hace la lista corta. Ese 5-4 que hizo ayer, ay, anotó tres carreras y eso. Más nada. Unidimensional. El 5-4 que importa es como lo que hizo William Contreras con Milwaukee en esa victoria 12-4. De 5-4, dos cuadrangulares, cinco empujadas, palo. Eso es lo que la gente va a ver. Pero a nadie le importa los visitos baratos de la lista corta. A nadie le importa, ¿saben? Absolutamente nadie. Si alguien lleva unas cuantas personas a ese estadio y a cualquier otro estadio, ya sé eso, que es popular. Ojo, me parecen absolutamente ridículas sus modas, dicho sea de paso, a mi gusto. Pero el tipo es popular, conecta con la juventud. Array no conecta, pero con más nadie. Ya, un cero. Absolutamente. Los Marlins son un desastre de equipo. Y lo han sido en cada administración que han tenido. Se han casado con la gloria de que se han topado de casualidad con dos campeonatos por circunstancias que se han dado que muestran los milagros que pueden suceder en un deporte que es tan difícil de ganar. Después, ha sido una franquicia bochornosa y lo sigue siendo. Pero esta demostración, esto de ayer, eso demuestra quién es quién. El que da palo es que van a recordar siempre. Entonces, les recuerdo a todos, como dije hasta el principio. MLB en vivo, 12-1. Puro caballo lo que hay aquí en Demanda 23, también de 7-8. Béisbol Venezuela, con Jesús Aldana. Está buenísimo, lo he estado siguiendo ahí de 11-12. No se lo quiere perder. Así también tenemos una cualquier cantidad acá en Demanda 23. Y recuerden, aquí no hay élite corta. Vamos con unos cuantos de sus comentarios antes de continuar aquí, porque el regalo de Dios le encanta responder con la gente. Adelante. Dice Rashid, fuera de aquí la élite corta. Así mismo, que venga el aplauso para Rashid, que se escuche alto el aplauso. Así mismo, así mismo. Así mismo. Que vivan lo que importan, lo que dan palo. Gracias, Rashid. The Ronald dice, saludos, hermano. Saludos también para ti, Ronald. Oh, The Ronald. Rashid, yo entiendo tu punto de que Raes no venda solo porque meta hits. Pero recuerda que Miami es una ciudad mayormente latina, a ninguno le importa jazz. No, Rashid. Aquí lo que ha quedado demostrado a través de los años es que la única forma de tú llevar fanáticos al estadio es si el equipo está ganando. Y ya sabemos cuándo eso ha pasado. Edición muy limitada. Pero aquí, el último jugador que llevó fanáticos en base consistente, para darte una idea, y que llevó fanáticos del todo, era el fenecido José Fernández. Después, tú interrogas a una gente y te está mintiendo, si está diciendo, sí, yo compré la boleta para venir a ver a Raes. Puede que esté viendo al jugador del otro equipo y de paso ahí, mira, la lista corta, vamos a hacer bulto y eso. Pero aquí el último jugador que me llevó fanáticos en los asientos fue José Fernández. Así de fácil. Cuando se hizo el intento de que si el equipo venía renovado con el cambio de estadio y eso, momentáneamente hubo un otro que los fanáticos se dieron cuenta cuando estaba Ozzy, esa primera temporada. Eso cayó rápido porque ya sabemos lo que pasó, que comenzaron a desbaratar el equipo. No bien tenían el estadio. ¡Qué sorpresa! ¡Wink, wink! Pero después, nadie, absolutamente nadie, se interesa por ir a ver. ¡Tic! ¡Tic! La gente iba a ver a Ichiro, que sí emocionaba, pero porque Ichiro era completo. Ichiro robaba bases. Ichiro te podía generar situaciones. Era un tremendo defensor. Era otra circunstancia, muy distinta. Además de que Seattle viene siendo la antítesis de Miami. En Seattle no hay absolutamente nada que hacer. Si te aburrido. En Miami hay demasiadas opciones. Si le presentas una opción tan pobre en cuanto a la competitividad de un equipo y la falta de calidad de jugadores, pues, negativo.
Gracias, Rashid. Dice Edison Gabriel Castellano Barbosa. Regalo de Dios, dejemos de hablar de equipitos y hablemos de los Yankees. Me gustaría ver a Volpe, primer bate, cero alitas cortas. Saludos. Oh, wow, wow, wow. Gracias, gracias, Edison. Eres brillante. Lo triste es justo, Edison, que los Yankees van a estar recibiendo a los Pescaditos de Miami. El juego era a las 2:05 por el tema de este eclipse. Se movió a las 6:05. Hey, tengo un gran chiste. ¿Qué le preguntó una persona de Miami a otra persona de Miami sobre el equipo de los Marlins? Hermano, ¿cómo ves la temporada? Le responde la persona eclipsada. Wow, qué bien me quedó ese chiste, de verdad que soy tan gracioso. Gracias, gracias a todos. Perfecto, vamos. Edison, me merece un aplauso, digno y propio. De verdad que eres un caballo. Siempre estás sobre la diana. Bien hecho, bien hecho. Adelante con el siguiente. Jesús Ángel Zambrano Fernández. Saludos. Pienso que el Villarreal le haría bien un cambio de equipo y modificar un poco su dinámica para hacer más home runs. Aunque creo que él es un buen pelotero. Muy bueno, ¿no? Pues muy bueno sería que fuese un tipo multidimensional. Y ahí es donde yo quiero que la gente tumbe este mito. Y generalmente es más lo que están tragando bandera. Arraez es el mejor bateador de contacto potencialmente de la liga. Pues ni siquiera es el tipo que más hits tiene en las últimas tres temporadas. De hecho, ni siquiera está entre los primeros de ese listado. Pero sí es, de una forma muy, muy pronunciada, el tipo que más contacto hace. Claro, de aquí es que los contactos son sumamente suavecitos. ¡Piu! ¡Piu! De hecho, producción, en el cintillo pongámosle más o menos en qué hace pensar los contactos, así, en qué sonido hace y cómo se demuestra. Gracias, Jesús. En el sentido lo vamos a usar ahora para poner algo gráfico que muestra justamente qué pensamos cuando vemos a Raez batear. Se siente como piu, piu, piu. Básicamente, así se va sintiendo cuando está Luis Raez al bate. Gracias, Jesús. José Torrealba, saludos, Kiff of God. Un abrazo desde Springfield, Massachusetts. Cero alita corta. José, tú también estás en la onda. Cero alita corta. Solo queremos caballos. Los caballos. Los que no andan perdiendo arbitraje salarial. Todo el time. Que por cierto, gracias a Dios que movieron el horario de juego para que no dijera de nuevo Josh Chisholm, como dijo el otro día. Fue por la sombra. Jugamos tres. Qué ridículo fue Jazz en esto, por cierto. Jugamos tres juegos sin techo. Entonces, por eso nos barrieron al principio. Mi hermano, ni con sombra ni sin sombra. Ahí se puso un huevo de dinosaurio. Jazz Chisholm. Los Marlins pierden por lo malo que son. Muy, muy, muy malo. Absolutamente. Ahora, si un cambio de equipo le vendría bien, a Raez sí. Al equipo no sé cuánto. Ahora, un equipo que necesite un bateador de contacto. Que hay gente diciendo esa mala palabra de que Luis Arraez es el mejor bateador de la liga. No, el mejor bateador de la liga es Juan Soto. El mejor bateador específicamente de contacto, con esa limitación que es la que le toca, que no es despectiva, solamente un conocimiento de realidad al cual debe ir anexado a cualquier persona de forma imparcial. Mejor bateador de contacto y contacto, ¡piu, piu! Ahí lo ven. Eso es lo que hace Luis Arraez. Ya, pero el que me venga con esto, le doy su educación porque el maestro está en sesión. Vamos a ser específicos en todo momento. Naiser García. La realidad tiene problemas en el béisbol actual. Es difícil encajar a un equipo contendor. Su salario versus poca versatilidad defensiva y baja capacidad del slugging. Dios mío, pero Naiser, caballo,
donde estaba, que no había llegado. Mi hermano, lo dijiste absolutamente, tal cual. Estás definiendo la realidad de lo que es Alita Corta Raez, tal cual. Absolutamente. José Alberto Molero, regalo, en relación a los lanzadores, ¿qué opciones tienen los Yankees de futuros pitchers? Mira, hay buenas noticias, justamente, que iba surgiendo durante el fin de semana. Y lo que va surgiendo es que Gerrit Cole potencialmente está iniciando, ya sea hoy o más probable mañana, un plan de lanzar. Esto es bueno. Gerrit Cole podría ser activado tan temprano como el 27 de mayo. Sí, claro, está bastante lejos, pero tenemos que tener presente justamente que todo esto es parte de la readecuación. Ojo, esto no quiere decir que Gerrit Cole está fuera del peligro. Gerrit Cole perfectamente todavía podría perderse toda la temporada si es que durante este proceso de rehabilitación hay algún retroceso. Pero por lo pronto, parecería de que Gerrit Cole va sacando la cara propiamente. Tristemente, ya vimos que a Lo Isaac también va al quirófano con una Tommy John. Y de hecho, en breve vamos a estar hablando de todo este tema porque las Tommy John andan con receta al día. La situación de los Yankees, mira, yo lo dije con dolor, por supuesto, de que los Yankees no fueron lo suficientemente agresivos en cómo moverse en el mercado. Creo que hubo una sobreconfianza en el hecho de la buena transacción que hicieron por Juan Soto, el tener un George que venga sano este año y, por supuesto, el esperar de un Jason Domínguez que va progresando muy bien. De hecho, se espera que pueda estar listo probablemente para lo que es el Juego de Estrellas o antes. Y ya ellos se aterrizaron. Bueno, está bien. Pero mi hermano, tú no puedes ir con mentalidad como los Rangers de Texas de aquel entonces, de Iván Rodríguez y esa gente. ¿Qué le pasaba? Tremenda batería. ¿Y el picheo? ¿Quién lanzaba? Juanito, Garapito. Es muy triste porque cuando ves al staff de picheo de los Yankees, hemos sido afortunados hasta ahora que no nos han masacrado. Pero, ¿cómo lo definí antes de empezar la temporada? Tristemente, Gerrit Cole y un grupo de locos, básicamente. Ese no es el tipo de picheo que te va a cruzar a la tierra prometida. Tendría que ser una anomalía absoluta. Y la postemporada, hermano, la historia no miente. Y la historia nos dice, en el deporte que sea, defensa te gana los juegos, y así también, en el caso particular del béisbol, el picheo de calidad te lleva a la tierra prometida. Y eso tristemente los Yankees no tienen, pudieron tener, si habrían sido más agresivos con perseguir a un Blake Snell, a un Montgomery y por demás, y optaron por dejarles pasar, aún teniéndoles disponible. Así que triste esa parte, muy triste. Gracias, José. Rashid dice, estoy claro que a Raez no vale 30 millones ni que el catalogado como una superestrella, pero a cualquier equipo, hasta los Yankees, le gustaría tener un jugador que conecte a 3 hits o más. Depende porque, mira, Rashid, la pasada temporada, gracias al Señor Todopoderoso y que no se dio ese atraco, porque en un momento se estaba sazonando de que los Yankees iban a mandar a Gleyber por a Raez. Gracias a Dios que eso no pasó. Nos habrían asaltado como las asaltó Minnesota a ellos cuando le quitaron a Pablo López y dos prospectos simplemente entregando a Raez. No habría sido un asalto tan grande como ese porque, oye, eso fue un atraco a mano armada. ¿Sabes lo que tú conseguir a Pablo López y también dos prospectos solamente entregando a Alita Corta a Raez? Los mellizos deberían estar cumpliendo una condena de prisión ahora mismo por haber completado ese atraco. Sin máscara, a plena luz del día. Ven. Y los Marlins, por supuesto, son tan estúpidos que cayeron en eso. Pablo López, que siempre fue el mejor lanzador de esa rotación. Con mucha gente me pegué, porque no, que si Sandy Alcántara. El problema de Pablo, en principio, era más que nada su salud. Cierta fragilidad. Pero Pablo, el potencial, el techo, siempre estuvo ahí arriba. Siempre. Pero tú entregar a Gleyber para tú recibir a Alita Corta Raez, nunca en la vida, mi hermano, nunca. Gleyber, mañana pasado, traspasado, 25, lo que tú quieras, nunca. Alita Corta Raez en los Yankees.
Not really. Ahí vamos a estar de acuerdo con estar en desacuerdo. Entiendo tu punto, pero en los Yankees no me caería. Gracias, Rashid. Ahora, si fuera Ronald Acuña o Jackson Jr. Uy. Ah, wow. Imagina a los Yankees ahí aterrizando a Ronald o a Jackson. Wow. Señores, vamos a identificar a Diamante 23. Sigan dándole me gusta, sigan comentando, sigan compartiendo, sigan en todo lo que tiene que ver con Diamante 23, en las redes, en la biblioteca de YouTube, cuando no estemos en vivo, en todo. Manténganse activos con Diamante 23. Siempre recuerden, sean felices. Ya regresamos. Sigan comentando. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso sin filtro con Cristian Moreno. Ustedes dándose el placer de poder nutrirse con el regalo de Dios, el mejor de todos, Superman, hecho persona, hecho realidad, por supuesto. Y señores, qué malo es Ángel Hernández, qué malo, qué malo. Otra vez más, este señor, que parecería una comedia, es como que, ok, vamos a repetir ahora el mismo show de comedia. ¡Qué locura! Gleyber Hernández. Gleyber fue ponchado a causa de otra barbaridad más de Ángel Hernández. ¡Wow! Gleyber pensaba justamente de que el lanzador Gleyber piensa que el lanzador ha tomado tiempo. Porque el lanzador, en su moción, justamente, saca los pies. Como si fuese, justamente, invocar tiempo, no está listo. Gleyber se sale un momento. Ok. Apple Pitcher, como diría mi amada República Dominicana, hizo un tigraje y agarró y pichó como quiera. Cuando él vio que Gleyber le hizo un poco para atrás, como de saliéndose del cajón, pichó y Ángel Hernández lo ponchó. Gracias al señor que Gleyber Torres es tan caballero como lo es. Pues la verdad que Gleyber, impecable. Tipazo. Pero Ángel Hernández, que tiene que ser libra por libra el peor umpire que ha pisado grandes ligas y que todavía sigue activo, lo ponchó. Y Aaron Boone, Dios solo sabe cuánto me gusta como dirigente de los Yankees. Qué emoción. Aaron Boone viene siendo, como dirigente de los Yankees, él viene siendo el Luis Arraez de nosotros en la dirigencia. ¡Piu, piu, piu! Una lista corta de dirigentes es Aaron Boone. Desastre de dirigente. ¿Sabes lo que es cuando tú mencionas Billy Martin, Joe Girardi, Joe Torre, Aaron Boone? Mira, yo he visto por las pendejadas más grandes de todos los tiempos a Aaron Boone meterse en un problema en el cual lo expulsan, ¿eh? Y muchas de las veces que ha sucedido, solamente pienso, bueno, parece que el tipo quería irse temprano para el clubhouse o hacer lo que sea, o lo que quiera. No. Pero esta locura, y ojo, esta foto no hace justicia a la decencia con la que realmente le reclamó Gleyber Torres, más allá de que estaba levantando la mano, solamente lo estaba haciendo de forma indicativa. Hay muchas personas que gestualizan, no importa más eso. Pero Gleyber trató la situación como el caballero que es. Este fenómeno
Porque es fenómeno de lo malo que es justamente Ángel Hernández, como diría, como umpire. Bueno, agarró y lo dejó ponchado. Fue una situación bárbara porque al final de cuentas, parte de mi problema con todo esto de la tecnología y por demás, yace justamente en esto. De que dado el tema, de que el reglamento observe a criterio todo el tema de bolas y strikes, este estúpido, precisamente, tiene la oportunidad de ponchar a Gleyber Torres en una situación que fue ampliamente injusta. Ojo, yo no estoy molesto aquí, que quede claro, con el pitcher contrario. Para nada. Al pitcher contrario más bien me le quito el sombrero. Él hizo lo correcto. Él se aprovechó de ver que Gleyber hizo lo que hizo. Se dio cuenta de que el umpire no se la llevó. Hizo su picheo y ponchó a Gleyber. Excelente. Él ahí hizo muy bien. Si me sale, perfecto. Si no me sale, imagínate que no salió. Pero el hecho de que Ángel Hernández sea un astronauta que no sabe si es mañana o si es pasado y que, por supuesto, su cara siempre es desagradable de observar, no solamente por lo malo que es, sino porque él se justifica en sí mismo de que ha sido muy bueno. Me imagino que en algún planeta del multiverso, porque ciertamente en este no. Y cabe la pregunta, ¿cómo es que este tipo, que ha sido protagonista de cuántos huevos a este punto que ha colocado, de dinosaurio, no de alita, todavía anda Rai por ahí? Hermano, si andas ahí, por favor, muéstrate un momento ahí para poder ejemplificar aquí a las personas la diferencia entre una cosa y otra. O sea, lo que hace Ángel Hernández es poner huevos de dinosaurio. Bárbaro, bárbaro, ¿verdad? Y este tipo, ¿se le permite todavía tener un trabajo activo como umpire de Grandes Ligas? ¿Cómo? ¿Saben cuánta estupidez hemos presenciado ya de Ángel Hernández? Gleyber solamente fue la víctima más reciente de otra más. ¿Qué es lo que tiene Ángel Hernández? Tiene los secretos del Estado, ¿eh? ¿Por qué es que este tipo no lo pueden votar? Y a mí nadie que me vea con ese disparate de que, no, que si así, yo se lo compro eso con cualquier persona, con cualquier otro referí, umpire, lo que tú quieras llamarle. De que sí, de que acierta la mayoría del tiempo, y soy uno que abogo siempre por decir esto mismo, que no sean injustos con ellos. Porque absolutamente la mayoría del tiempo los referí le salen bien. De que a veces se le va una que otra, trate usted de estar ahí abajo y mire a ver cómo le va. Con conocimiento de causa, que me ha tocado transmitir justamente, con cercanía, en tantos deportes distintos, te puedo decir, es muy injusto. Porque una cosa es como tú lo estás viendo televisado, o desde las gradas, otra cosa es como se ve a la cercanía. Pero en este caso de Ángel Hernández, es excepcional porque ha cometido demasiadas. Y son a la franca, son cosas que tú ves y tú haces como... Y lo más bárbaro es que esto no empezó. Bueno, esto, pero es que recién pasó. Tiene años y años y años. O sea, para darle una idea, este señor estaba poniendo huevos desde antes de yo estar en la profesión, inclusive. Todos esos años atrás. Yo no siquiera había comenzado a trabajar en esto y este señor estaba poniendo huevos. ¿Qué es lo que pasa que no se puede...? Hey, gracias Ángel, cuídate hermano, pero ya lamentablemente no se puede más. Aaron Boone, por supuesto, aquí parece como The Family Guy o cualquier otra comedia que usted quiera intercambiable. Su función, él debió tratar ahí, aunque sea de pelear. Oh, no en sentido figurado, a puños, pero... Esta era una de esas ocasiones, Aaron Boone. Aaron Alita Corta Boone, que tú debiste... Salir a defender tu jugador aguerridamente. Si te votaban ahí, te votaron. Total, ¿cuántas veces no te votaron el año pasado? Una locura como poncharon a Gleyber. Si usted no lo ha visto, por favor, obsérvelo para que usted vea qué nivel de barbaridad. Y Gleyber es demasiado caballeroso que mantuvo la compostura de la manera que fue. Yo creo que tal vez Gleyber, por la vergüenza que tomó ante la situación, pues realmente que lo engañaron como a un niño con dulces realmente en esta situación. Tal vez por eso fue que Gleyber se mantuvo más manso.
Pero es horrible ver esta situación. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Wow. Vamos con algunos de sus comentarios. Recuerden seguir dándole me gusta, seguir comentando, permitirse el honor absoluto de compartir con el regalo de Dios, Cristian Moreno, el mejor de todos. Adelante. Oh, saludos, Víctor. Dice, regalo, pero son mis veces del juego. Es como cuando Tony Peña pedía boleto intencional y después se sentó y madrugaron al bateador. Claro, Víctor, y a eso me refiero con que Gleyber se sintiese apenado. No te equivocas en esto, ¿eh? Pero es lo que decía al principio de la situación. Una cosa es que el pitcher trate de ser vivo, que no está mal, ¿eh? Otra cosa es que el pitcher con facilidad se logre zafar de esa viveza y que encima, por ser un tema de conteo de bolas y strikes, esto no sea capaz de reclamarse. Porque básicamente, en buen dominicano, el pitcher aquí lo que se pudo escapar con un tigueraje tremendo a raíz de tener un horrible umpire ahí atrás. ¿Quién sabe? Tal vez el pitcher parte de lo que pensó fue, bueno, ahí está este tipo, ahí justamente umpire. Hay un buen chance de que esta barbaridad me salga. Y Gleyber cayó bobamente, con toda la ingenuidad e inocencia posible. Tristemente. Entiendo tu punto y créeme que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices ahí. Y sí, Tony Peña, en ese sentido, era tremendo zorro, ¿eh? Sabía tener las mañas ahí, Tony Peña. Como se debe tener. Las mañas no son mal de utilizar en el juego. Lo malo es que no te las acepten de usar. Pero si tú tratas de maquillarla. Aquí el problema es Ángel Hernández. Ese es el problema real. Y claro, Gleyber de esta va a aprender para la próxima. También de no salirse. A menos y antes de que el umpire claramente indique de que hay tiempo. Gracias, Víctor. Ahí estás en lo cierto de que ahora de que Ángel Hernández es malo. Totalmente. Dice Rashid, ¿existe alguna forma que la MLB le mete el ojo en todas las locuras que se ha tirado últimamente a Ángel Hernández? Rashid, el tipo tiene años cometiendo barbaridades. ¿Qué te digo? Si no lo han hecho, por eso porque dije, en broma, ironía o lo que quieras tenerlo, de que si es que el tipo tiene secretos nucleares o qué es lo que tiene, que el tipo no lo termina de votar. Porque es que las locuras de este hombre datan de años y años y años y después de eso, súmale más años. Grave. Esto es solamente un ejemplo más de ellas. Pero Ángel Hernández ha sido un terrible umpire hace rato. No entiendo cómo sigue empleado todavía. Especialmente dado el hecho de que los árbitros, los umpires de MLB, son los mejores pagos de deporte alguno organizado de Estados Unidos, para el que no lo sabía. ¿Cómo mantienen este señor todavía ahí? Hey, hay umpires que ganan hasta $450,000. Claro, los más veteranos de tiempo de servicio y eso. Pero hay umpires ganando $200,000, $300,000 en béisbol de grandes ligas. Son fácil los que mejor pagan en ese sentido. Grave. Señores, nosotros vamos a identificar en Diamante 23 y venimos con el próximo tema. Igual, sigan comentando que el regalo de Dios viene con ustedes en breve. No se muevan, ya regresamos. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol.
Estamos de regreso Sin Filtro con Cristian Moreno. Recuerda darle me gusta, seguir comentando. Así también, recuerden seguirnos en todas las redes en Diamante 23 y las cuentas personales. Este es el mejor canal de béisbol en español, el canal más grande del mundo, YouTube. A los que nos están viendo en YouTube, Twitch e Instagram, un honor para ustedes. Están apreciando al gran regalo de Dios, el mejor de todos, por rato largo. Y le hago una pregunta tremenda, y sigan comentando, por supuesto, esto. ¿Qué ustedes harían con 5 billones de dolaruchos? Dólares. 5 billones como que da para algo, ¿verdad? Algo se hace, ¿no? Hermanos, esto es bárbaro. 5 millones fue lo que generó la gira de Taylor Swift. 5 billones. Wow. Nunca he sido un Swiftie, pero ya puedo entender luego ver estos números por qué es que hay tanto revuelo con Taylor Swift. 5 billones de dólares. Billetico. Ahora, ¿qué ustedes harían con 6 billones? 6 billones es justamente lo que se espera que la economía de Estados Unidos va a generar a raíz de este eclipse total para partes del país, que está sucediendo, de hecho, mientras estamos hablando, está sucediendo. Se esperaba que comenzara a suceder a eso de la 1:40, hora del este. Mi hermano, hay público para todo allá afuera. Si usted está pensándolo mucho para emprender algún negocio, dése cuenta que todo tiene público. 6 billones de dólares va a mover en la economía de Estados Unidos el eclipse. 6 billones de dólares. Oh, Dios mío. La verdad que en este mundo hay más locos fuera del manicomio que los que están dentro. De eso no quepa duda. Ahora sí, producción. Adelante con el video que tenemos ahí listo para el gran público del regalo de Dios, Cristian Moreno. Ahí lo ven. A esto era que hacíamos alusión justamente con la situación de Gleyber Torres. Miren bien, cómo viene. En esta no se apreció tanto cuando él saca el pie, que esto es lo que justamente engañó a Gleyber Torres. Pero ahí estuvo la situación, además de que fue un strike cuestionable por la colocación del picheo también. Pero así fue que fue engañado Gleyber Torres. Que de nuevo, aquí el malo no es el umpire, es el malo, no el pitcher. El pitcher fue astuto. Hizo lo que se debía. El pobre Gleyber, inocentemente, cayó fácil. Y ahí ven su sacada del pie. Y luego de esto, ahí rápidamente se da cuenta de que Gleyber se sale de posición. Y el tipo, agiliza y tira el picheo. ¡Ay, lo ponché! ¡Uy, qué bien! Hecho el bobo, normalmente. Y ya. Tan malo que han heredado. Pero solo hay que estar vivo para ver cosas. Recuerden seguir dándole me gusta y comentando, compartiendo el contenido de nosotros en Diamante 23. Aquí hay de todos los gustos, para todos los sabores. Béisbol Venezuela, de 11 de la mañana a 12 de mediodía, con Jesús Aldana. Eso sigue inmediatamente la primera emisión de 12 a 1 de MLB en vivo. 7, 8 de la noche también. Los martes, 9 de la noche, está con Gil Reyes el programa El Anotador. Y así se sigue integrando mucho más. Boom, boom, boom. Y seguimos con el siguiente tema. Vamos a dar un aplauso para empezar este tema. Que venga el aplauso. ¿Sabes cuál es una de mis partes favoritas de la vida, precisamente? Cuando se juega, vamos a hacernos los locos. Y más o menos vamos a hacernos los locos, es lo que está jugando Tony Clark y el sindicato de jugadores. Tristemente, justamente sobre el fin de semana íbamos conociendo que Shane Bieber, el as de rotación de los Guardians de Cleveland, estará fuera el resto de temporada. Una pena para él. Él precisamente estaba en su último año de contrato. Era muy probable que iba a ser cambiado de aquí a la fecha límite de cambios en julio.
Y ahora lo que pasa es una incertidumbre tremenda. Siendo agente libre, en medio de tener que ser sometido justamente a una Tommy John, que lo podrá tener fuera hasta partes de lo que es el 2025, especialmente sin rumbo, de no tener equipo. Así también tienes la situación de Spencer Strider, de los Bravos de Atlanta, que también a resonancia magnética, a estudios, y el panorama no luce bien, probablemente de hoy a mañana se sepa de otro palo de mi candidato del Cy Young de la Liga Nacional, justamente Spencer Strider. Puede que esté en línea también a la cirugía de Tommy John. El jueves daban a conocer los Marlins de que Eury Pérez, justamente de sus principales prospectos, y ya lo vimos tener una taza de café, Tommy John. Gerrit Cole todavía es una amenaza de posible Tommy John. Ya dijimos, va a estar iniciando un programa de lanzar, de ya sea hoy o mañana, probablemente mañana, en así en amenaza. Y hay cualquier cantidad de lanzadores que han estado navaja, cirugía, Tommy John. Ustedes no se van a adivinar e imaginar qué tienen en común todos los lanzadores que están yendo a Tommy John. ¿Qué será? ¿Qué será lo que pueden tener en común todos los lanzadores que están yendo a Tommy John? ¡Ah! Ok. Que todos son lanzadores de poder. ¡Qué sorpresa que los power pitchers estén teniendo que ir a quirófano por Tommy John! ¡Wow! Esto es algo tan nuevo. ¡Home Alone! En serio. Comenzaron a ver béisbol en 2024, fue. ¿Cómo se los digo? La vaina ha pasado toda la vida. Especialmente más desde que se conoce el proceso de cirugía Tommy John, que ha ayudado tantas carreras. Que por cierto, para el que no lo sepa, la cirugía está bautizada a nombre del primer lanzador que fue sometido a ella. Tommy John. Así como el premio de Cy Young. Es la del mejor pitcher de la liga y eso. Está nombrado a partir del mejor lanzador de todos los tiempos, Cy Young. Son datos que hay que darlos. Ahora viene Tony Clark. Que han estado locos por sacarlo del puesto, precisamente porque se le está pegando a él el tema de que los jugadores no estén recibiendo la misma cantidad de ofertas, que haya todavía jugadores en agencia libre. Todo lo que vimos de que esta temporada muerta no hubo un proceso regular o por lo menos habitual de firmas. Se le pegó justamente a Meyer y a la administración de Tony Clark. Pero Tony Clark, quien decíamos de que fue una locura, la semana pasada decíamos que una cantidad de partes involucradas que no tenían la menor idea de que el hombre está firmado por 5 años en un contrato que inició en 2023, apenas una extensión. Pues él se saltó y habló este fin de semana. El tipo dijo: tenemos preocupación porque el reloj, esto de acelerar a los pitchers, debe de ser lo que está causando las lesiones de Tommy John. Es hermoso, y yo por eso siempre le digo a las personas: cuando ustedes vayan a atacar, por favor, ataquen al regalo de Dios con mucho de esto en mano, porque él es una enciclopedia. Y esto que hizo Tony Clark, aparte de que lo entiendo, porque es él tratando de, para justamente ser el héroe dentro de la foto, pero él lo hizo a raíz de este tema, y de hecho, si van a la biblioteca, van a encontrar tanto contenido en Diamante 23. Pero del contenido que van a encontrar está incluido un capítulo en el que yo hablaba justamente en extensión sobre cómo no hay absolutamente nada de respaldo médico y o científico de que el reloj que recién fue iniciada su incursión tenga ningún tipo de influencia en generar lesiones para los lanzadores. Cero. No hay nada que lo avale. Más allá de decirlo.
Pero no hay nada, nada que avale esto. Ah, no, pues entonces Tony Clark ahora se fue en una. Que no, que esto es grave, que la liga tiene que quitar el reloj, que esta es la causa. ¿Cómo tú vas a estar diciendo de forma determinante? Determinante. Que sí, que eso es la causa de las lesiones. La causa de las lesiones es la misma que ha sido toda la vida. La moción de lanzar es algo increíblemente irregular. De hecho, cae en el rango de lo anormal. El esfuerzo que se le genera al brazo para usted lanzar. Si usted encima de eso es un lanzador de poder, eso solamente le agrega lo negativo del estrés que usted le genera a su brazo. Los lanzadores de poder toda la vida han sido más susceptibles a lo que es justamente las operaciones por eso mismo, porque el desgaste es mayor. Algo que ha sucedido también con los mismos lanzadores de poder, y eso ha sido una combinación grave. Pero no solamente es, bueno, que lanzamos por poder y ya, pero también hay otras vertientes de una cantidad de lanzadores que a causa de lanzar picheos rompientes de una forma muy agresiva en cuanto al millaje que lo lanzan por el poder que tienen, eso le ha causado aún más problemas en el brazo. Y de ahí han venido justamente más lesiones. Pero este problema tampoco comenzó a suceder ayer. ¿Ustedes recuerdan al gran Johan Santana, el mejor lanzador que ha tenido Venezuela en su historia? Caballo. Lástima de la salud no le acompañó. Caballo, caballo. Llevaba un paso firme hacia el Salón de la Fama. Y creo que va a entrar eventualmente por el Comité de Jugadores. Caballero Johan también, por cierto. Ese señor que estaba dominando la liga en su momento, que justamente él tomó la batuta que dejaba Pedro Martínez en ese momento. Él estaba siendo superado por una persona de su equipo en 2006. ¿Quién era? Que estaba teniendo, hasta el momento de lesionarse, una mejor temporada que Johan. Y eso, Johan la estaba partiendo. Francisco Liriano. ¿Y qué fue el problema que llevó a Francisco Liriano en su momento a lesión? El slider. ¿Y por qué? Por el millaje en que estaba lanzando el slider. ¿Y a cuántos lanzadores más no le ha pasado ese? Mencionábamos más temprano al fenecido José Fernández. También. Esta locura que tiró ahí Tony Clark es una forma de cómo él lucir como bueno e ir enfriándose con los jugadores. Estamos aquí para ustedes. Tirar el pleito. Más no hay nada. Eclipsados. Así mismo, quieren eclipsar la realidad de las cosas, que simplemente que los lanzadores. Eso es lo que está pasando, por cierto, ahora mismo con el eclipse. Que los lanzadores están lesionando a causa de esto. La realidad es la realidad. Antes de cerrar por el día de hoy, vamos con sus comentarios. Ahí ven ustedes justamente el eclipse total sucediendo. 6 billones de dólares la economía de Estados Unidos moviendo a causa de este eclipse. Producción, vamos con los comentarios. Solamente cuando recuerdo barbaridades como esta. Okay. Adelante con sus comentarios. Pero dime, corazón. Wow, qué gran cantante es el regalo de Dios. Dice Víctor Salam, con los picheos rompientes, el tema también es la postura del brazo para provocar un ángulo donde la bola rompa más. Eso también causa ruptura. Absolutamente correcto, Víctor. Absolutamente correcto. Que era precisamente lo que hablaba en relación al estrés que genera esto, especialmente cuando lo está lanzando a más velocidad de lo que debería. Si está lanzando un rompiente en las altas 90, en vez de romper en las bajas 80 o mediados de 80, pues estás lanzando el rompiente casi a la misma velocidad que tu rápido. Gracias, Víctor.
Farmacia Santana, saludos, Cristian Moreno, esperando el eclipse total en República Dominicana. Saludos, asegúrense de ser sanos con ustedes mismos. No estén viendo eso con el ojo pelado, que eso puede ser muy, pero muy peligroso, muy dañino para su vista. No se la juegue. No sea un idiota voluntario. Así que usted ahí afuera, llévese el consejo. Dice Víctor Salón, regalo. Tony Clark se enteró que hubo una reunión de peloteros donde su cabeza la ponen en juego. A eso era que me refería, Víctor, que es que lo grave de esto es que esa reunión, de alguna manera, la parte interesada que me refería era eso mismo, que los peloteros no tenían idea de que el tipo tenía una renovación, una extensión, más bien, que fue acordada en finales de 2007, en noviembre, 2022, perdón. ¿Cómo, según este reporte, que los jugadores no tenían idea de esta extensión? Y en parte por eso se estaba promoviendo lo que fuese remover esa administración. Me parece bárbaro, pero sí, ese reporte lo hablábamos días atrás, me parece que tal vez fue la semana pasada, justamente. Gracias, Víctor. Eclipse, eclipse. Eclipse es lo que yo creo que a menudo las personas tienen en cuanto a la habilidad y potencia de poder generar pensamientos. Se les eclipsa todo. Gracias, Víctor. Ay, qué triste, qué triste. Rashid, comentaba temprano en MLB TV que la cirugía de Tommy John está viéndose muy popular en los jóvenes. Sí, y interesante que dijeran eso también, porque todavía el récord de cirugía sigue siendo en 2012 y 2013, hace un rato, no es algo nuevo. Es un tema interesante tomarlo como papa caliente por los protagonistas de peso que están cayendo. Pero no es algo nuevo. Nuevo no es. Gracias, Rashid. Vamos a poner el eclipse una vez más antes de cerrar aquí. Se viene el eclipse. Señores, de verdad que es que estoy grave con eso de los 6 billones que se espera que genere la economía este eclipse. Pero es real. Es la realidad. Eso se estima que va a generar el eclipse. El regalo de Dios, Cristian Moreno con ustedes. Y ahí lo ven. Esto es justamente la imagen, como ven, justamente del feed, el crédito tal cual. En Mazatlán, México, como se está visualizando en estos momentos. Ojo, les repito, no trate de ver ahora mismo con los ojos al pelado la situación del eclipse. Es algo que puede maltratar su vista de mala manera y algo que usted definitivamente no quiere jugársela solamente porque sí. Vamos llegando al final. Cristian Moreno, regalo de Dios. Le vamos a dejar el fade out con esa imagen que van viendo, el eclipse total. El gran Villalobos, nunca alita corta, justamente los controles. Cristian Moreno, regalo de Dios. Otra edición de Sin Filtro a toda fuerza. Recuerden seguirnos en todas las redes, Diamante 23 y las cuentas personales. Así también, hey, vaya YouTube. Y aliméntese, nútrase de intelecto, como solamente Diamante 23, el mejor canal de béisbol. No se eclipsen aquí arriba. Obsérvenlo, pero con inteligencia. Sean felices.